que ustedes han participado. Le dimos primordialidad a la Eucaristía, que acabamos de participar de la canción que escribiera la criolla, la gaviota. Instituciones que han traído sus arreglos florales para depositarlo aquí en esta ofrenda que hacemos. El Comité Político, en nombre del Partido de la Liberación Dominicana, la Gobernación Civil, el Ayuntamiento de La Vega, con la presencia de su señor alcalde aquí con nosotros, la Secretaría de Agricultura, la Regional de Educación, el Banco del Profesor Juan Bosch, vamos a escuchar una palabra en esta ofrenda floral que dedicamos al Profesor Juan Bosch en el undécimo aniversario de su sentido fallecimiento, el compañero Euclides Sánchez. Alcalde del municipio de La Vega, el ingeniero Alcides Pérez, al honorable gobernador, el compañero a todos los funcionarios, al pueblo en general, los miembros del Comité Central y todas las autoridades. Hoy ha sido un día muy conmovedor, una misa muy bonita, las palabras del compañero Rodríguez Segura también. Y es importante que en un momento como este, como el que atraviesa la República Dominicana, nosotros mantengamos viva la llama que encendió el compañero profesor Juan Bosch. Y nosotros, los dirigentes del PLD, somos los más llamados a buscar, como decía el padre, esa fuente original de valores, esa fuente original que a través del Partido de Liberación Dominicana promovió el profesor Juan Bosch. 23 años duró el PLD para llegar al gobierno. 23 años luchando y dando un ejemplo de vida digno. A nosotros nos toca ahora honrar ese esfuerzo, ese sacrificio. El lema del partido que el compañero Juan Bosch estableció, servir al partido para servir al pueblo, tiene que retomar. Los dirigentes del partido tenemos que respetar ese lema. Los presidentes del gobierno tenemos que saber que para que haya un gobierno sólido, un gobierno fructífero, es necesario que haya un partido sólido. Y el PLD es la herencia política más importante que le dejó el profesor Juan Bosch al pueblo dominicano. Y nosotros los PLDistas tenemos la mayor responsabilidad de encauzar por un sendero de progreso real, un sendero de como dijo el compañero Danilo Medina, tener un gobierno ético. Y nosotros tenemos las esperanzas cifradas en el compañero Danilo Medina. Y también pedir al compañero Danilo Medina que hay que concientizar a los funcionarios públicos que no conocen a Juan Bosch. Funcionarios públicos que no han leído ni una obra de Juan Bosch. Hay que leer a Juan Bosch, hay que estudiar a Juan Bosch. En este momento de dificultad hay que ir a la fuente para nosotros poder encontrar soluciones que satisfagan el interés del pueblo. Hay que pensar en Juan Bosch. El PLD tiene que pensar más en Juan Bosch. El presidente Leonel Fernández tiene que promover más los valores que Juan Bosch sembró en el PLD y que nos hacen falta. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y por mantener viva la llama de esa enseñanza que nos dejó ese prócer de la República Dominicana como es el profesor Juan Bosch. Muchas gracias. Para bendecir a este acto, los compañeros que tienen sus arreglos, traigan la flor y aquí la colocan en
ante la tumba del profesor Juan Bosch, agradecemos las comisiones de los pueblos vecinos que han venido también como cada año a realizar esta ofrenda, en especial.